But the civil society organizations are with us, right? Yes. Okay, so I'll begin. Good morning, everyone. Welcome to hearing number four of the 190th period of sessions of the Inter-American Commission on Human Rights. And this is a regional hearing, and it is on affectations to the right to freedom of expression by state censorship measures in the Americas. I want to welcome society organizations, in particular those that requested this regional hearing, and to any other representatives of the states if they are online. I welcome everyone to this really very important hearing. The objective of the petitioning organizations is to bring to the attention of the Commission a common censorship, what they consider to be a common censorship strategy in several Latin American countries, and they've cited some, including Colombia, Mexico, Brazil, Argentina, Guatemala, El Salvador, and also just Nicaragua. And so this session will be 1.5 hours, and it will be organized in this way. 30 minutes will be given to civil society organizations to make your presentation, and you will see the clock on the wall, so please be guided by that. The commission will have 20 minutes to respond, either giving opinions or asking questions. We go back to the civil society for another 30 minutes, and then we close the session with a final 10 minutes of reflections. I should say now that my name is Roberta Clark, and I am the current chair of the plenary of the commission and also the rapporteur for women's rights and the rights of LGBTI persons. In the group of countries that you are concerned about, I'm also the country rapporteur for Brazil. With me is Commissioner Pochak, and when she speaks, she will speak to her rapporteurships, as well as Commissioner Bernal. I should say Commissioner Bernal first because he's the vice president of the plenary, and of course, also very special, very, very special rapporteur, Pedro Vaca, who is a rapporteur for freedom of expression. Before we start, I would like to recall that we are in the 65th year of functioning as a commission, and for us, it's a moment of reflection, but it's really also a moment of celebration and sharing what we think are some of our accomplishments as we continue to improve both our efficiency and effectiveness. And so just please bear with me for 1 minute where I give you the kind of big quantitative picture on our accomplishments. We have had over 100 site visits, in country site visits, and of course there are more than 100 reports. Issued over 1,000 precautionary measures, which has protected thousands and thousands of people in the Americas and the Caribbean. We have issued 750 merit reports and have over 200 friendly settlements, and sent 377 cases to the court. And as I said, we're very attentive to our efficiency and our effectiveness. And this year, we expect to issue 150 merit reports, which will be a record. And indeed, last year was a record because in 2023, we did issue 100 merit reports. So we know that we have lots of things still to fix, to address the backlog and to ensure timely consideration of requests for precautionary measures as well as merit reports. But I know I can see on behalf of the Commission, the Secretariat, and the Commissioners that we're working hard on constant improvement. And so with that, I also want to speak about accessibility. To ensure that this hearing is inclusive, we ask all the participants to begin your presentations by stating your name, your position, and the organization you represent. Please don't say it quickly. Just take your time to say it so we can digest your name and we know what organization you're coming from. Oftentimes it's said so fast, we don't get the name or the organization. And each time you take the floor, please do repeat your name so that visually impaired can identify who's speaking. Likewise, remind you that these audiences have Zoom subtitles available. So each person can activate their Zoom subtitle from their own computers and choose the display side. And they are also available for those of you who are following us on the Commission's channels, whether that is Facebook or Instagram
wherever it may be. And so with that, I also remind that there's interpretation available to the participants in the hearing. And so with that, I would like to turn over to representatives of civil society organizations for 30 minutes, and please remember name, position, and organization. Muchas gracias, comisionada Clark, y muchas gracias a los demás comisionados y comisionadas presentes y al señor relator y pues también a las personas representantes de la Secretaría General. Yo soy Emanuel Vargas Penagos, estoy en representación de la Fundación Colombiana El 20. Como es de su conocimiento, esta audiencia reúne a 25 organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en 7 países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. Y hemos documentado, evidenciado y abordado una problemática común en la región, consistente en la implementación de estrategias gubernamentales para socavar la participación ciudadana y la difusión de información relevante sobre los poderes públicos. Recordando que la Carta Democrática de la OEA establece que la participación ciudadana es un derecho y una responsabilidad, además de una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia, resaltamos el deber de los estados para adoptar medidas necesarias y razonables para garantizar el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión. En conexión con lo anterior, recordamos que existe un deber estatal de abstenerse de actuar de formas que propicien, estimulen, favorezcan o profundicen vulnerabilidades sobre las personas que ejercen su libertad de expresión en asuntos de interés público. Durante los últimos años, las organizaciones presentes, al igual que distintas personas expertas y organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, hemos evidenciado un acentuado contexto de deterioro democrático. En este, los gobiernos con agendas y discursos contrarios al Estado de Derecho avanzan en el desmantelamiento de las instituciones y de las salvaguardas de derechos humanos, al mismo tiempo que construyen esquemas que facilitan la corrupción y la impunidad. Un elemento esencial para esta agenda es la persecución de la crítica y de la denuncia pública desde el gobierno. Dentro de los factores que hemos evidenciado como conducentes a esta persecución están el uso de retóricas abiertamente hostiles y confrontacionales que califican a periodistas y personas defensoras de derechos humanos como mentirosas, enemigas u opositoras. Asimismo, se encuentra el aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos para desplegar mecanismos de control y vigilancia, y la instrumentalización y abuso de los mecanismos judiciales como herramientas para la censura. Consideramos que estas no son problemáticas aisladas, sino que están estrechamente interrelacionadas. Asimismo, observamos que no son asuntos limitados a gobiernos ubicados dentro de uno u otro extremo del espectro político y que forman parte de una estrategia amplia de desmonte del Estado de Derecho. Lo anterior implica que la respuesta por parte de los estados y el sistema interamericano debe ser integral y fundamentada en la salvaguarda de la libertad de expresión y la participación pública como elementos fundamentales de la democracia. En este contexto, acudimos a la Honorable Comisión a exponer cómo se manifiesta esta situación en distintos países del hemisferio, poner de presente cifras y casos emblemáticos que dan cuenta de las problemáticas y de los patrones que las configuran. Y por último, presentaremos unas peticiones que consideramos apuntan a enfrentar estas realidades. Dicho lo anterior, cedo la palabra a Raiza Carrillo de Media Defense. En la región somos testigos de cómo gobiernos con tendencias antidemocráticas, sean de derecha o de izquierda, implantan narrativas oficiales y actúan para reducir el espacio cívico. Esto no puede ser tolerado en un sistema democrático porque forja un ambiente hostil para la veeduría pública, lo que restringe el pluralismo, facilita la propaganda, cierra la discusión pública y nutre la autocensura. A continuación, identificamos cuatro medidas paralelas y complementarias entre ellas, dirigidas a implantar estas narrativas oficiales. La primera consiste en la estigmatización. Este es el lenguaje común de autoridades y liderazgos políticos, independientemente del sesgo ideológico. La hostilidad contra la prensa y las personas defensoras de derechos humanos que generalmente desatan los liderazgos políticos como candidatos se arrecia e institucionaliza una vez en el poder. Esto sin duda genera un efecto inhibidor sobre cualquier control al poder. Distintos jefes de Estado del continente recurren a ello, como los expresidentes Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil,
o los actuales mandatarios Andrés Manuel López Obrador en México, Nayib Bukele en El Salvador, Gustavo Petro en Colombia y Javier Milei en Argentina. Todos, sin excepción, tildan a la prensa de mentirosa y acuden a descalificativos degradantes. Además, atacan de manera más gravosa a periodistas mujeres. Este tipo de mensajes, hoy en día ampliamente difundidos en línea, pueden llegar a incentivar agresiones contra la prensa que trascienden los escenarios digitales como agresiones físicas, amenazas, vigilancia, obstrucciones al trabajo periodístico, entre otros. Sobre los comportamientos en redes sociales de altos mandatarios, se ha cuestionado sus expresiones hostiles y también sus avales de mensajes violentos contra la prensa a través de likes y retweets, incluso de información falsa sobre los comunicadores. A pesar de no ser un asunto novedoso en la región, el discurso estigmatizante en contra de la prensa es un tema urgente. Las organizaciones solicitantes han documentado un paralelismo temporal entre el incremento en la violencia física contra los periodistas y el ambiente hostil promovido por estigmatizaciones oficiales. Esto resulta muy gravoso de cara al contexto de violencia mortal contra la prensa en la región en los últimos 5 años. Es claro que el temor a represalias o escaladas de estos ataques socava la capacidad de periodistas para promover la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad. Además, los ataques direccionados de estigmatización y desprestigio ya no solo afecta a periodistas de manera individualizada, sino también a medios y organizaciones defensoras de derechos humanos, poniendo así también en riesgo el derecho a defender derechos y la seguridad de las personas defensoras. Este es el caso de Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en México, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, FOPEA en Argentina y la Asociación de Periodistas en El Salvador, quienes son estigmatizadas y señaladas por altos funcionarios públicos, incluidos los respectivos presidentes. Cedo la palabra a Ángela Caro de la Fundación para la Libertad de Prensa. La segunda medida consiste en desviar y cooptar las audiencias de la prensa. Esto permite a los gobiernos concentrar el filtro de qué se entrega a la audiencia, qué debe ser considerado relevante y qué no, y qué valor se le atribuye. La comunicación unidireccional a través de redes sociales y plataformas facilita prescindir de la prensa y ocupar su lugar tradicional. Por ejemplo, los mandatarios recurren a espacios de comunicación como las conferencias mañaneras en México, con Maduro Más en Venezuela, o las transmisiones en vivo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Por su parte, el colombiano Gustavo Petro y en su momento Jair Bolsonaro en Brasil han optado por interrumpir transmisiones de noticias nacionales para imponer el contenido oficial. La tercera medida consiste en debilitar a los contradictores, lo que es una forma de intimidación y hostigamiento. Justamente a través del discurso se pone a la prensa como adversaria. Se criminaliza a quienes informan y genera un ambiente habilitante de violencia en su contra. En México, donde el artículo 19 ha documentado 111 ataques de este tipo, el presidente López Obrador ha acusado a la prensa de creerse una casta divina privilegiada y que busca ejercer la libertad de prensa sin límites de manera impune. En Colombia, el presidente Petro culpa a la prensa de gestar un golpe blando con el que se busca desestabilizar su gobierno, y se ha referido a algunos periodistas con el calificativo de prensa Mossad, desencadenando nuevas estigmatizaciones y amenazas de muerte. De manera similar, en Nicaragua, funcionarios públicos califican a los y las periodistas de golpistas y terroristas por realizar su trabajo de informar, e incluso el jefe del ejército les calificó como vividores y mercenarios de la información financiados por intereses extranjeros. Además, de la gravedad de este tipo de mensajes en cabeza de jefes de Estado y funcionarios de altos rangos, su difusión amplificada genera mayor riesgo. Estos no solo se difunden a través de cuentas de redes sociales de uso oficial, sino que son difundidos con el apoyo de cuentas de bots, trolls y netcenters. Por ejemplo, en Guatemala, en Honduras y El Salvador, la sociedad civil ha identificado el uso de bots, trolls y ataques coordinados durante la administración de Yamatei, promovidas por su gobierno y en particular del Ministerio Público, desde donde se criminaliza a periodistas. El periodista José Rubén Zamora sigue en la cárcel. Durante el 2023, año electoral, se desarrolló una operación psicológica de terror que promovía ataques a la prensa, dando advertencias desde información que solamente manejaba el Ministerio Público y la llamada Fundación contra el Terrorismo.
entidad que constantemente ataca periodistas críticos y personas defensoras. En Honduras, las campañas de desprestigio han tenido mayor impacto en periodistas mujeres y la prensa feminista, como Wendy Funes y Dina Mesa. En El Salvador, medios como Focus, Factum, Mala Hierba, La Brújula, Alaraca y El Faro, entre otros, han sido atacados con mensajes que se originan, difunden y activan en las redes por parte de una amplia red de bots y trolls que operan coordinados. En Argentina, hace apenas 10 días, operadores digitales ligados al oficialismo iniciaron una serie de ataques contra la reputación del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA. Primero, difundieron un falso chat sobre la tarea del monitoreo de libertad de expresión, seguido de un ataque de desprestigio e insultos hacia FOPEA y sus integrantes, a través de un hashtag que en minutos fue tendencia en Leds. Y luego, fue el propio presidente de la nación quien tildó a FOPEA de vergüenza. El ataque sucedió luego de que FOPEA emitiera una alerta sobre la incompatibilidad de la iniciativa del gobierno de intento de reimplantar la matriculación obligatoria a periodistas. La cuarta medida consiste en amplificar mensajes apoyándose en el sistema público de medios. Algunos países buscan seguir el modelo del monopolio del Estado sobre los medios de comunicación, utilizados para promover campañas de desprestigio en los casos menos graves. En otros, hay evidencia de que se coopta el sistema público y se pone al servicio de una misión política. Esto ha sido documentado en Brasil, Colombia y El Salvador. Cedo la palabra a Luis Fernando García de R3D. En América Latina se ha identificado un robustecimiento de mecanismos de vigilancia social que operan en el mundo análogo y en el digital, como la opacidad en la adquisición y uso de spyware, la geolocalización ilegal, el ciberpatrullaje, el despliegue de tecnologías de reconocimiento facial y el acceso a datos conservados por empresas, entre otros, los cuales han fungido como mecanismos para el silenciamiento social de voces críticas al poder, en particular personas periodistas y defensoras de derechos humanos. Un ejemplo es la adquisición y despliegue del spyware Pegasus de la empresa israelí NSO Group en Colombia, El Salvador, México y República Dominicana. En México, Citizen Lab, Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D y Socialtic revelaron el uso de Pegasus en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Entre ellas se encuentran más de 25 periodistas, como Cecilio Pineda Brito, asesinado en marzo de 2017, apenas unas semanas después de haber sido atacado con el spyware. La periodista Carmen Aristegui, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, investigadores de la propia CIDH en el caso, e integrantes del Centro PRO, una de las organizaciones solicitantes de esta audiencia y sobre la cual se ha documentado que ha sido atacada con Pegasus por dos administraciones gubernamentales distintas, incluida la actual. A ello se suman las revelaciones mediante filtraciones de documentos oficiales del ejército mexicano, confirmadas por la propia institución, que evidenciaron que éste realiza acciones de vigilancia y monitoreo a organizaciones y personas defensoras, activistas y periodistas, catalogándoles como amenazas o grupos de presión. Todo en un contexto de creciente militarización en el país. Asimismo, Citizen Lab y Access Now, en conjunto con Frontline Defenders, Socialtic, y Fundación Acceso, confirmaron que entre julio de 2020 y noviembre de 2021, 35 dispositivos de periodistas e integrantes de la sociedad civil salvadoreña fueron atacados con Pegasus mientras informaban sobre asuntos de interés público relacionados con la administración del presidente Bukele. Esta situación ha contribuido a generar un efecto generalizado de autocensura y silenciamiento en El Salvador. Igualmente, en 2023, una investigación de Amnistía Internacional confirmó el primer caso de infección con Pegasus en República Dominicana. Se trata de la periodista Nuria Piera, quien fue atacada con dicho spyware en tres ocasiones entre 2020 y 2021, mientras investigaba casos de corrupción relacionados con altos cargos gubernamentales y familiares de un expresidente del país. Por otro lado, en marzo de 2024, el medio israelí Haaretz publicó una investigación que daría cuenta de la compra del mismo spyware por el Estado colombiano, con una transacción en efectivo, transacción por 13 millones de dólares. A pesar de que diversos organismos internacionales, como la CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión, se han pronunciado en contra del despliegue de esas tecnologías, los casos permanecen en impunidad y persiste el aumento de reportes de personas afectadas. Por otra parte, se ha documentado el uso de tecnologías de geolocalización, como es el caso del software Geomatrix de la firma israelí Razone,
un programa que permite obtener la geolocalización en tiempo real de un dispositivo móvil mediante búsquedas por número telefónico o por número IMSI, y cuya adquisición por distintas autoridades estatales mexicanas, como la Fiscalía General de la República, ha sido documentada. Dentro de las víctimas de este tipo de tecnología se encuentra el periodista Freddy Román, cuyo teléfono fue geolocalizado un día antes de su asesinato en Chilpancingo, Guerrero, el 22 de agosto de 2022. Cedo la palabra a Priscila Ruiz, de Artículo 19, Oficina de México y Centroamérica. El ciberpatrullaje o el uso de software de fuentes abiertas y herramientas de inteligencia por actores estatales para vigilar a periodistas y medios de comunicación es una amenaza latente en la región, que se agudiza con la falta de avances en la investigación, juzgamiento e implementación de reformas legales que establezcan controles frente a este tipo de actividades. Así, en 2020, la revista Semana publicó la investigación Las carpetas secretas, que evidenciaban el uso de este tipo de herramientas para el perfilamiento de periodistas y medios de comunicación en Colombia. Asimismo, en 2023, una investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa reveló que organismos de inteligencia en Colombia adquirieron tecnologías con capacidad para vigilar masivamente a personas usuarias de Internet. Entre estas herramientas destacan las de tipo OSINT o inteligencia de fuentes abiertas, que al recolectar y analizar datos alojados en fuentes de información de libre acceso, permiten el perfilamiento y desanonimización de las personas, la localización de perfiles y la eliminación de datos de la búsqueda hechas por el Estado. Un ejemplo es la campaña de las Fuerzas Armadas Colombianas, La Verdad en un Mar de Mentiras, hashtag Colombia es mi verdad, enfocada en clarificar cómo terrorismo digital a sitios web y perfiles acusados de desacreditar la labor de la fuerza pública en el marco de manifestaciones sociales. Igualmente, en México, la investigación Ejército de Bots realizada por R3D reveló la existencia de un centro de investigaciones de ciberespacio dentro del ejército mexicano, desde donde se realizan operaciones de influencia que incluyen el perfilamiento de personas usuarias de redes sociales que hacen publicaciones críticas hacia las Fuerzas Armadas o al gobierno federal, e incluso utilizan usuarios simulados para manipular la conversación pública. Por otra parte, respecto de Nicaragua, la empresa Meta informó que retiró más de 1,000 cuentas de la red social Facebook vinculadas al gobierno, que desde 2018 eran utilizadas para difundir propaganda del gobierno, desinformación y discurso de odio en contra de las voces críticas al gobierno. A esto se suma el despliegue de tecnologías de vigilancia del espacio público, como las antenas falsas de telefonía o la videovigilancia con reconocimiento facial en Latinoamérica. Esta vigilancia masiva sobre la población compromete el ejercicio del derecho a la libre asociación, expresión y reunión pacífica, toda vez que permite el perfilamiento de las personas y facilita su criminalización, especialmente en contextos de protesta. De igual forma, se ha documentado el abuso de facultades de investigación para acceder a datos personales conservados por empresas. En México, se ha documentado cómo diversas fiscalías manipulan carpetas de investigación para obtener, sin control judicial, registros telefónicos y datos de localización de opositores políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, la periodista Marcela Turati, la cofundadora del equipo argentino de antropología forense Mercedes Doretti y la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, cuyos datos fueron obtenidos por la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada e incorporados en una carpeta de investigación en la que se investigaba a integrantes de una organización delictiva. Finalmente, los cortes masivos de Internet han sido utilizados para silenciar la crítica social, como es el caso de Cuba, en donde se ha documentado cortes masivos de Internet en momentos críticos del repertorio social, como la Cumbre 17 más China en La Habana, el Día Internacional de los Derechos Humanos en el 2023 o la conmemoración del Día del Trabajo este año en el 2024. Tan solo en el 2023 se documentó la supresión de servicios de Internet al menos 60 veces. Paso la palabra a Alicia Miller de FOPEA, Argentina. El tercer tema es la judicialización de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público, abusando las herramientas legales.
El uso de herramientas legales para activar denuncias penales, civiles y administrativas en contra de periodistas y activistas de derechos humanos, así como colectivos y organizaciones de la sociedad civil, es un modus operandi para silenciar no solo esas voces, sino el trabajo que éstas realizan con la intención de socavar el escrutinio y el debate público. Las demandas o denuncias activas y los procesos judiciales resultan ser largos y extremadamente costosos para las personas afectadas, pues la intención es desgastarlas en lo psicológico, patrimonial e incluso aumentar las amenazas e intimidaciones que ponen en riesgo también a colegas, familiares y colaboradores. El acoso judicial tiene un efecto negativo al inhibir la crítica, desalentar investigaciones periodísticas y generar una cultura de autocensura que, además de afectar la labor periodística, lesiona el derecho al público a la información y el papel del ciudadano en la democracia. En muchos casos, los jueces las admiten de manera indiscriminada, sin considerar la jurisprudencia y los estándares interamericanos que advierten sobre el abuso de este tipo de estrategia. En distintos países de la región se han promulgado o reformado leyes para aumentar las penas por delitos utilizados para procesar judicialmente a periodistas y medios, como difamación, actividad terrorista, colaboración con entidades extranjeras, noticias falsas y desorden público. También autoridades nacionales acusan, juzgan y condenan cada vez y con mayor frecuencia a periodistas por delitos financieros, tales como fraude y lavado de dinero, muchas veces motivados por razones políticas. En Argentina, donde las demandas contra periodistas por cuantiosos resarcimientos económicos son habituales, se advierte además que se apela al fuero criminal, imputándoles a periodistas delitos comunes con pena potencial de prisión. En abril de 2024, el periodista Daniel Enns fue denunciado penalmente por el ex gobernador de su provincia, Sergio Uribarri, condenado a 8 años de prisión por delitos de corrupción, varios de ellos revelados por investigaciones publicadas por Enns en Análisis. En Cuba, artículo 19 documentó la criminalización del colaborador del medio Cubanet, Luis Ángel Cusa Alfonso, condenando a 1 año y 6 meses de cárcel por el supuesto delito de desorden público, después de haber sido detenido arbitrariamente entre abril de 2021 y enero de 2022, y otras 10 veces desde entonces hasta noviembre de 2023. También se encuentra el caso del periodista del medio Delibera, recientemente liberado en deteriorada condición de salud, Lázaro Yuri Valle Roca. En Nicaragua, el gobierno detuvo a varios periodistas partidarios porque emitieron comentarios críticos contra el gobierno. En febrero de 2023, declaró traidores, canceló la ciudadanía y expulsó del país a 94 disidentes, incluidos varios periodistas. Algunos han sido declarados culpables de propagación de noticias falsas y conspiración para el menoscabo a la integridad nacional, como Víctor Ticay, quien cumplió en abril de 2024 un mes en prisión, y Hazel Liliet Zamora Hernández, detenida el 5 de mayo junto a sus hijos de 6 y 11 años. Cedo la palabra a la colega Leticia Klein de Abragi, Brasil. En El Salvador, la Fiscalía sigue teniendo poderes plenipotenciarios para definir a cualquier ciudadano como terrorista y dirigir la detención sin orden judicial en contexto del régimen de excepción. En el caso de Madayerba, su directora, Carolina Maya, en febrero de 2023, tuvo que enfrentarse a la detención de su padre luego de publicaciones referentes a la familia de Nayib Bukele y recibir amenazas por su publicación. En Guatemala, la red Rompe el Miedo documentó que al menos 26 personas salieron del país entre 2022 y 2023
debido al acoso judicial, amenazas e intimidación. Al menos 8 periodistas del diario El Periódico salieron al exilio luego de que fueran involucrados en uno de los casos de José Rubén Zamora Marroquín, caso emblema que busca promover la autocensura y el silenciamiento. Desde su detención en julio de 2022, los procesos penales han estado atravesados por una serie de irregularidades como el uso abusivo del derecho penal, la privación de libertad en condiciones de ilegalidad, la amenaza y el hostigamiento a sus defensores y redes de apoyo. Según Reporteros Sin Fronteras, que lo visitó en prisión, sus condiciones de reclusión siguen siendo preocupantes. La concesión del arresto domiciliario a Zamora en mayo pasado fue revocada y recientemente el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria emitió un dictamen confirmando el carácter arbitrario de su detención, además de pedir su inmediata liberación. En Colombia se ha registrado un notorio incremento a la judicialización de la libertad de expresión, especialmente contra la prensa. 14 casos a junio de 2024 fueron registrados según la FLIP. La Corte Constitucional reconoció el acoso judicial a partir de la sentencia del caso de las periodistas de la revista feminista Volcánicas, en especial por desigualdad entre las partes en su posibilidad de sostener los costos del proceso judicial, la indemnización desproporcionada y que las acciones tenían fines censuradores. En Perú, el periodista Gustavo Gorriti ha sido investigado por presuntamente haber corrompido fiscales en sus investigaciones. El fiscal supremo ha ordenado que facilite el número de teléfono que ha utilizado, obligándole así a revelar sus fuentes. Según Reporteros Sin Fronteras, su domicilio personal y profesional está vigilado por partidarios del expresidente Fujimori y otras formaciones de la extrema derecha que piden su detención y le amenazan de muerte. En Brasil, habrá ya registrado 654 demandas caracterizadas como acoso judicial de 2009 a 2024. Se destacan estrategias más graves, como el caso de la periodista Shirley Alves, quien en noviembre de 2023 fue condenada a un año de prisión y el pago de $80.000 por el delito de difamación, por la publicación de un reportaje sobre un caso de violación. Las demandas que dieron lugar a la condena de Shirley fueron iniciadas por el juez y el fiscal implicados en el proceso de violación. En México, durante los últimos años, se han presentado varios casos emblemáticos contra periodistas y prácticamente todas dichas demandas han sido ganadas por las y los periodistas en cuestión, el cual evidencia los dudosos méritos de los casos. No solo periodistas son objeto de estos ataques. En artículo 19, Oficina México y Centroamérica ha sufrido una denuncia penal presentada por el abogado Ulrich Richter, tramitada ante la Fiscalía General y apoyada públicamente por funcionarios del gobierno federal. Paso la palabra a Sofía Jaramillo de Robert Kennedy Human Rights. Frente a lo expuesto en nuestra intervención, nos permitimos solicitar respetuosamente a la Comisión Interamericana que, primero, llame la atención de los estados de la región al respecto, pronunciándose sobre la importancia de proteger los derechos a la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos frente a las medidas estatales de censura y continúe monitoreando de cerca la situación descrita. Segundo, solicitamos elaborar un protocolo modelo que ahonde en los estándares ya establecidos por el sistema interamericano respecto de la libertad de expresión de los funcionarios, los derechos y obligaciones implicadas y su impacto en las comunicaciones del Estado y en el mundo digital. Este protocolo modelo podrá proveer a los estados una herramienta útil que contribuya a la prevención de la violencia derivada de las estigmatizaciones difundidas en líneas que puede ser entendido como mensajes habilitantes. Esta iniciativa puede tener un efecto preventivo en un contexto en el que ya se evidencia un paralelismo entre el incremento en la violencia física contra periodistas y el ambiente hostil promovido por las estigmatizaciones oficiales. Tercero, solicitamos adelantar la priorización de peticiones pendientes de admisibilidad y de fondo que aborden las temáticas aquí expuestas y que permitan expandir la consolidación de los estándares en esta materia. Cuarto, adelantar un informe sobre los efectos que tienen las herramientas de vigilancia que hemos expuesto en esta audiencia sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Finalmente, como quinto punto, nos permitimos reiterar la solicitud presentada por varias organizaciones, entre esas algunas de las que están presentes hoy en día, en la audiencia realizada en el 187 periodo de sesiones sobre la elaboración de un informe sobre los pleitos estratégicos contra la participación pública como amenaza para la libertad de expresión. Solicitamos también que este asunto sea estudiado de forma paralela
a otros contextos de judicialización y criminalización contra la libertad de expresión. Agradecemos una vez más a la Comisión Interamericana y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión por el espacio y quedamos pendientes de las preguntas o comentarios que puedan tener. Gracias. Thank you very much, all representatives of the state. I'm wondering, as we continue the hearing, if you could just put the requests in the chat so that we have them top of mind as we address you. And now we have 30 minutes for the commission to ask questions or make comments. And I would like to start with our first vice president, Commissioner Bernal, who will also introduce himself and his rapporteurships. Commissioner Bernal? Well, I think Commissioner Bernal may have stepped away momentarily. Commissioner Puchak, can I ask you to introduce yourself, your rapporteurships, and any questions you may wish to ask? Muchas gracias, Presidenta. Saludo a todas las organizaciones aquí presentes y agradezco mucho la audiencia, la solicitud de la audiencia y la información proporcionada. Como ustedes saben, la libertad de expresión es una de las prioridades de la Comisión Interamericana. De hecho, fue la primera relatoría especial establecida y esperamos seguir teniendo esta prioridad en el futuro. Los temas aquí traídos son muy importantes y también muy diversos. Entonces me cuesta mucho pensar en cómo avanzar con recomendaciones que puede elaborar la Comisión Interamericana para abarcar las distintas situaciones aquí señaladas, que son muy importantes, que son graves, pero que tienen diversidades, ¿no? Y en algunos casos hablan de situaciones que involucran a países en casos específicos, en otros señalan situaciones generalizadas o prácticas sistemáticas, se refieren a posturas de autoridades y por otro lado también se refieren a posturas o discursos estigmatizantes o prácticas violatorias de libertad de expresión por parte de otros liderazgos políticos que no tienen responsabilidad institucional. Entonces hay como distintas situaciones que es muy importante, sobre todas las que hay que trabajar, pero que son diversas, ¿no? Yo estoy pensando y quisiera a ver si ustedes me pueden ayudar a pensar sobre las diferencias que existen entre la crítica a la prensa, ¿no? El debate y la crítica democrática e incluso la réplica ante informaciones falsas. Y lo que ustedes están señalando, que es, digamos, otro aspecto que ya tiene que ver con la degradación o el hostigamiento. Buscar la diferencia entonces entre la crítica que pueden hacer las autoridades o los liderazgos públicos, o incluso la necesidad de refutar información falsa, con la estigmatización. Entonces, empezar a pensar bien cuáles son esas diferencias. Porque por un lado es válido, yo entiendo que es absolutamente válida la crítica a la prensa, que es válido el ejercicio del derecho a réplica ante informaciones falsas, y por otro lado lo que está prohibido por la Convención Americana son las estigmatizaciones, el hostigamiento a los periodistas o a cualquiera que ejerce la crítica pública. Entonces, este es el primer punto que me gustaría que nos ayuden a pensar. Cómo señalar diferencias, ¿no? ¿Cuáles son los límites entre la crítica que puede ser válida o la réplica que es legítima y el hostigamiento o la estigmatización? Luego quisiera preguntarles, ustedes que tienen información regional, ¿cuáles son los mecanismos que existen para que un dirigente político o social o una figura pública en general pueda contrarrestar información falsa? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos legítimos que podemos impulsar para que ante información falsa que se quiera contrarrestar
se puedan utilizar esos mecanismos legítimos que están protegidos por la libertad de expresión y no los mecanismos violentos o ilegítimos como son la estigmatización o el hostigamiento. Y acá la pregunta concreta es sobre el derecho a réplica, ¿no? Sobre el derecho a la rectificación que está prevista en la Convención Americana y que entiendo que muy pocos países lo tienen implementado. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para la implementación de este derecho que es tan importante para canalizar de manera democrática y legítima la crítica a la prensa o la necesidad de rectificar información falsa? No digo que con el derecho a réplica se resuelvan todos los problemas, porque van a seguir existiendo hostigamientos, estigmatizaciones y discursos violentos contra la prensa, que hay que seguir condenando, pero me parece que es una forma de canalizar ciertas críticas de una manera más democrática. Salvo que ustedes entiendan lo contrario, sobre si no existe relación entre la falta de operatividad del derecho a réplica y la estigmatización de los medios de comunicación. Yo creo que hay una falta de implementación del derecho a réplica y nos podríamos preguntar si existe alguna relación en ese sentido. Luego tengo una pregunta sobre la amplificación de los discursos violentos o estigmatizantes en las redes sociales que ustedes marcan. ¿Y cuáles son los mecanismos para contrarrestar el uso de las redes sociales de manera violenta sin avasallar la libertad de expresión? ¿Cuáles son las responsabilidades de las empresas a cargo de las redes sociales en la propagación de discursos de odio, discursos estigmatizantes, y cómo garantizar también la rendición de cuentas de estas empresas que propagan estos discursos violentos? Y luego, sobre el tema de la penalización de la crítica, de la judicialización de la crítica pública, es un tema que a mí me interesa muchísimo, es un tema que yo he impulsado fervientemente, la despenalización de la crítica pública. Me pregunto, ¿cuáles son las iniciativas legislativas que están vigentes en este momento? ¿En qué países se está avanzando? Yo creo que hay una paralización de esta tendencia que existió durante mucho tiempo de avanzar en la despenalización de la crítica, de las injurias, de las calumnias, digamos, de las figuras que permiten la judicialización de la crítica pública. ¿Cuáles son las iniciativas en algunos países que se están discutiendo y cómo desde la Comisión Interamericana y desde la Relatoría de Libertad de Expresión en particular podemos colaborar para seguir avanzando en esa tendencia que había sido muy importante en la región y que creo que se paralizó en los últimos años? Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much, Commissioner Pochak, for those incisive questions. I would now turn to Commissioner Bernal, who's been having some connectivity issues. Commissioner Bernal, if you can introduce yourself and your rapporteurships before you make your comments. Muchísimas gracias, Presidenta. Les pido excusas, pero tenía algunos problemas con la conexión, pero creo que ya se ha restablecido. Simplemente, yo soy Carlos Bernal, soy primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relator para Costa Rica, Paraguay, El Salvador y una... y quisiera simplemente, y relator también para los derechos de las personas con discapacidad. Yo tengo dos preguntas muy puntuales y pues si alguien quiere comentar, pues estaría encantado de recibir esos comentarios. De cierta manera afinan, tienen que ver con una concreción de dos puntos ya que mencionó la comisionada Pochak. El primer punto es, yo quisiera saber si en relación con las personas públicas o con las personas que ejercen oficina pública, ustedes piensan que el estándar New York Times versus Sullivan, que es el estándar de la real malicia y que ya está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, continúa siendo un estándar apropiado que debería mantenerse en el sistema interamericano. Y en segundo lugar, pues quisiera saber su opinión acerca de la responsabilidad que tienen las plataformas en cuanto a en cuanto al control de la veracidad de la información que se transmite en relación con asuntos públicos. Solamente esas dos preguntas muy abiertas para los intervinientes. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo puedo comenzar Thank you respondiendo. very Okay, perdón. No, thank you very much, Commissioner Bernal. I would like to I have two more persons, Special Rapporteur, of course, Vaca, and then Executive Secretary Tanya, but can I go to Special Rapporteur Pedro Vaca? Muchas gracias, Presidenta. Un saludo muy especial a la Comisión, a la Secretaria Ejecutiva y muy especialmente a todas las organizaciones de la sociedad civil. Felicitar esta presentación, creo que condensaron en media hora una radiografía profunda de la situación de libertad de expresión en varios países de la región y también saludar que se haya hecho una perspectiva regional porque creo que ayuda a este foro interamericano un poco a identificar las herramientas más allá de quién las utiliza y con qué intención, y creo que aquí hay un llamamiento de alerta que entra en los oídos del suscrito relator y que hay un compromiso muy explícito en poder acompañar la lucha por la libertad de expresión en la región, que tiene sus acentos, sus matices, pero que claramente hay unas herramientas que han sido claramente identificadas por ustedes. Quisiera empezar preguntando sobre la condición de trabajo de las organizaciones. Si lo que plantean es solo apuntando a periodistas y medios de comunicación como quienes reciben estas presiones y estas censuras, o si es algo que también se ha dirigido a las organizaciones a las que pertenecen, cómo está la situación para ejercer la defensa del derecho a la libertad de expresión. Y en la práctica creo que nos plantean una reflexión sobre poder y ciudadanía. A los estados se les ha conferido un poder, pero es un poder democrático y es un poder que requiere de altos niveles de tolerancia a la crítica y requiere también de una ciudadanía deliberante. Y creo que esto es lo que está, de cierta manera, en el centro de la conversación cuando se habla de burocracias de supervisión, ¿no? Burocracias de vigilancia y también burocracias de propaganda presentes en algunos estados de la región. Esto se acentúa con debilidades ya identificadas en el Estado de Derecho en varios de los países mencionados. Sobre el petitorio que nos plantean, digamos un poco compartir que en el llamado de atención a que se monitoree, creo que varios de los hechos por ustedes mencionados han estado registrados, bien sea en comunicados de prensa o en el informe anual de la Relatoría, sin perjuicio de que podamos optimizar los canales de comunicación para hacer el registro y el análisis de los mismos. Frente a los informes de SLAP y vigilancia, comentarles que estos están integrados en el plan trianual que se ha presentado a la Comisión por parte de la Relatoría de Libertad de Expresión. Y tal vez consultarles dos puntos muy puntuales. El primero, con relación a tecnologías de vigilancia. ¿Conocen ustedes de alguna buena práctica en términos de regulación, políticas, frenos y contrapesos al uso de tecnologías de vigilancia por parte de estados? Creo que ahí en nuestro monitoreo identificamos abusos, no tanto buenos ejemplos de regulación o de políticas, y vendría bien también identificarlos si es el caso. Y el segundo tiene que ver con el uso del comportamiento inorgánico, se habló de bots, de trolls, por parte que pueden ser funcionales a las estrategias de estigmatización. También si conocen de alguna práctica, particularmente a nivel del sector privado y de las plataformas, para atender este asunto. Yo dejaría por ahí, Presidenta. Muchas gracias por la oportunidad. And can I turn the floor over to Executive Secretary Tanya Renon? Gracias, Presidenta, y muy buenos días a todas, a todos. La verdad es que es un privilegio estar en una audiencia que reúne a más de 20 organizaciones de la región y que dan un panorama de lo que está ocurriendo en términos de libertad de expresión y en términos de los liderazgos políticos que, como bien decían Emmanuel y Raisa, de todos los espectros ideológicos. Y me quiero referir justamente a esas primeras impresiones que nos pudieron compartir ambos, sin antes decir que este es un verdadero diálogo interamericano. Esta audiencia es una verdadera conversación pública sobre un tema que nos preocupa mucho desde la Secretaría Ejecutiva, por supuesto desde la RELE, desde la Comisión, y también desde lo que estamos viendo en el monitoreo en diferentes esferas y espectros.
A mí me gustaría preguntar, en esta idea de distintos espectros ideológicos, si ustedes consideran que el punto de vista desde donde se hacen las críticas son los mismos en todos los espectros ideológicos. Si es sano o adecuado, vamos a llamarlo así, poder poner en una misma canasta todos esos mismos espectros ideológicos y si la intención en el fondo es exactamente la misma, porque creo que es una muy buena oportunidad de escuchar su retroalimentación respecto a si todos los espectros ideológicos tienen la misma intención, la misma finalidad y la misma forma de actuar en cuanto a diferenciar el discurso del líder con lo que está ocurriendo en sus países. Lo otro que yo quería preguntar es que aquí, como bien decía la comisionada Pucha, que hemos hablado de distintos temas, la prensa feminista, el uso del micrófono público para la estigmatización de periodistas y para sociedad civil, los spywares, y me pregunto si podríamos hacer un análisis más interseccional o desde la RELE también hacer un análisis más interseccional sobre afectaciones diferenciadas. Es decir, pienso en las diferencias de los estigmas en la prensa feminista, como bien lo decía una de las compañeras, pero también pienso que las afectaciones diferenciadas tienen su particularidad cuando estamos frente a spywares tan sofisticados como los que aquí se han mencionado, especialmente Pegasus en varios países. Y también me pregunto si el rol que ustedes le ven en este momento a los mecanismos de protección a personas defensoras y periodistas, porque son mecanismos que tienen ya en algunos casos más de una década, que sabemos perfectamente por el monitoreo que no en todos los casos están dando resultados, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál sería el siguiente paso que esos mecanismos que tendrían que gestionar frente a estos impactos diferenciados y frente a las posiciones de distintos espectros ideológicos? Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much. And I just have a few comments to make on my own. I want to thank civil society organizations for this very, very important hearing. You make the case so very well between the tools used against journalists and human rights defenders and violence. Certainly words, smear campaigns, stigmatization, who alert the public that journalists are fair game for harassment and worst case scenario, violence. And you have also shared information with us on murders. And I look forward to us receiving your presentation so that we can digest it better, but also share with the other commissioners. I have, of course, the control of the media and human rights defenders is part of a power struggle. The control of thought, the control of action, the control of resistance. So I think that, you know, in the context of political polarization, I maybe made us a question. Do you, in your monitoring of the situation, do you note any trends around control of journalists in countries which may be more or less politically polarized? That's one question. I also wanted to ask, in relation to the what you all call judicialization of journalists, do you notice any pattern? In other words, for judicialization to achieve its goal, which is to criminalize or sanction journalists, there probably has to be some degree of consolidation of powers for that to happen successfully. When I say successfully, I use that word carefully, for that to be achieved, let's say. Do you notice any pattern in states where there is more or less consolidation of the powers, the executive, the legislature, the judiciary, and this approach of judicialization? And then my next question, I believe Special Rapporteur Vak has already asked it, but are there any examples of legislation or policies that address the question of spyware and surveillance, digital surveillance, use of digital tools and technology for surveillance? Are there any examples of where that is addressed and being controlled?
And then finally, like Executive Secretary Renan, I'm concerned to hear a little bit more about the differential vulnerabilities of women journalists. Is it that their vulnerability is at a different level, their risk are different, or the types of harms or the types of harassment that they face and the impacts of that harassment? Where does the difference lie with women journalists or feminist journalists, as you put it? So those are all questions for you, quite a bit of questions, and you have, I believe it's 20 minutes, 30 minutes? I forget. What's on the clock? I believe 20 minutes. 20 minutes will come, Madam President. Yes, 20 minutes to respond. And please, once again, because you didn't really do it the last time, the person who is speaking, we would like to know your name, your position, and the organization you represent. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, comisionada Clark, a los demás comisionados, a la secretaria. Les recuerdo, yo soy Emanuel Vargas, yo soy director de la Fundación Colombiana El 20. Pues digamos, lo primero es decir que las preguntas que nos han hecho pues recogen muchas de las preocupaciones que nosotros hemos evidenciado pues dentro de nuestra preparación de la audiencia, dentro de nuestro trabajo de monitoreo y de atención a nuestros beneficiarios en distintas partes del continente. Y pues obviamente por la cantidad de preguntas y por el tiempo que tenemos, pues apuntaremos a responder la mayor cantidad de preguntas posibles, pero una parte importante también estará en el documento suplementario que les enviaremos después de la audiencia. Entonces, primero, como que abordando una de las primeras preguntas sobre cuál es el hilo común que tienen estas temáticas, lo importante sería tener en cuenta que el hilo común realmente es el autoritarismo y el desmonte del Estado de Derecho, que pues puede, como ya lo dijimos, venir de distintas partes del espectro político, ¿cierto? Digamos que estos intereses están más interesados que en una agenda de izquierda o en una agenda de derecha, una agenda de cooptación del poder y del desmonte de las garantías y del Estado de Derecho. Esto implica que para poder llegar al poder y perpetuarse dentro del poder, pues se van a adelantar distintas agendas y se van a perseguir distintos intereses que pueden atraer a la ciudadanía como votantes y pues que puedan permitirles distintas agendas de corrupción e impunidad. En el marco de esto, una herramienta que es fundamental para este autoritarismo es el desmonte de las garantías para la vigilancia ciudadana de los estados, ¿cierto? Y esto implica pues precisamente marcar a las personas que hacen vigilancia como los defensores y defensoras de derechos humanos, los periodistas y las mujeres periodistas como enemigos, ¿cierto? Lo primero es marcar a la persona que expone información y opiniones críticas como una persona que no está acorde a esta agenda y que debe ser señalada y que es un problema que se tiene que solucionar. Y estos problemas que se tienen que solucionar, por lo general la forma en la que se busca es a través de medidas que restringen la libertad de expresión, ya sea a través de la criminalización, el inicio de procesos o pues la vigilancia. Pues claramente existen otras problemáticas que se desprenden de esto, como la violencia, pero digamos en este momento lo que hemos identificado es que también esto lo que es como una especie de legitimación a través de mecanismos legales, de mecanismos de censura, de vigilancia y de control ciudadano. Ahora, solo para hacer referencia al tema de las estigmatizaciones y cómo diferenciar estigmatizaciones y críticas, diría que el punto de partida es la jurisprudencia de la Corte Interamericana en las sentencias de Ríos y de Peroso, que establecen que los funcionarios públicos y las autoridades estatales tienen que actuar de medida que puedan, que no pueden actuar de medida que propicien, creen o generen riesgos para las personas que ejercen su libertad de expresión, y de lo contrario deben tomar medidas que permitan que la gente pueda ejercer su libertad de expresión sin miedo y sin hostigamientos y represalias. Este es un estándar que inició
con protección de periodistas en estos dos casos de Peroso y de Ríos contra Venezuela, pero que lo hemos visto en situaciones de protección de organizaciones de la sociedad civil y de políticos de oposición, precisamente en el caso de los representantes de la UP contra Colombia y en el caso de los representantes de los miembros del colectivo de abogados José Alvear Restrepo contra Colombia. Estas sentencias lo que hablan es que las autoridades tienen un poder deber al momento de expresarse libremente, es decir, tienen un deber de expresarse sobre asuntos que son de relevancia pública, pero cuando lo hacen, tienen que hacerlo con mayor cautela. En el sentido de cómo se puede abordar este tema, me parece que es muy importante lo que dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, en el que se hace una diferenciación de tres niveles de comunicación que tienen los funcionarios públicos. Uno es cuando están suministrando información sobre su gestión y sobre temas de interés general relacionados con sus funciones. Dos, cuando van a fijar la posición oficial de la entidad. Y tres, cuando van a defender su gestión ante las críticas. Estos tres tipos de expresiones claramente son con distintos efectos, con distintas intencionalidades y pues en ese sentido la forma en la que se regulan va a ser distinta. Esto es, digamos, una cosa que tiene muchas complejidades. Digamos, el derecho a la réplica me parece que es fundamental. La relatoría, la CIDH y la Corte han abordado la importancia de utilizar la réplica como el mecanismo menos lesivo para la libertad de expresión y diría que es un paso importante. No obstante, hay evidencias en países como El Salvador en los que estas leyes son utilizadas de forma agresiva contra el periodismo. Y digamos, existe el caso de Colombia, donde a pesar de existir estas normas, no son utilizadas. Entonces, digamos, por eso es que nosotros apuntamos más bien a que lo que se adelante por parte de la CIDH y de la Relatoría sea la creación de un protocolo guía. Y digamos, este protocolo guía puede implicar distintas medidas de política pública. Eso, digamos, estaría ya más en manos de ustedes en el momento de analizarlo. Que distinga estos distintos niveles de expresiones de los funcionarios y que distinga en qué momento puede aplicar este derecho a la réplica o la rectificación en el marco de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Y pues ya habiendo dicho eso, le doy la palabra a Gabriel para la siguiente pregunta. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Agradezco su atención. Mi nombre es Gabriel Labrador. Yo soy de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Y solo quisiera puntualizar brevemente sobre la pregunta que hacían sobre si, cómo se usa o cómo se ejercen las leyes de rectificación y respuesta en nuestros países. En el caso de El Salvador, existe una ley, ya tiene varios años, diría que aproximadamente 10 años. Sin embargo, la falta de independencia judicial en este país compromete lo positivo que pueda tener una ley de este tipo. Esta falta de independencia se debe principalmente a la falta a la cooptación del sistema de justicia por parte del poder político hegemónico en este momento, visibilizado puntualmente en el control y la mayoría que ejerce el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele y sobre las distintas acciones que se tomaron, que se llevaron a cabo a partir de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa dominada por el partido Nuevas Ideas despidió ilegalmente o sin debido proceso al fiscal general de la República y a la Sala de lo Constitucional que estaba en funciones en ese momento, también sin debido proceso. Dos meses después, la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas promovió una ley cuestionable en el sentido que se despidió inmediatamente o se ordenó el despido inmediato del 30% de los jueces de la República debido a la edad que tenían. Se estableció como requisito indispensable para que abandonaran el cargo, tener 60 años o más de edad. Narrativamente se explicó que esto era una medida anticorrupción, pero en el papel, en el decreto, únicamente se establecía el tema de la edad. Y lo mismo se hizo en la Fiscalía General de la República. También, bueno, esto a partir de esta falta de independencia, porque los jueces que quedaron en el sistema judicial
quedaron pues seriamente amenazados debido a que no consideran que pueden emitir opiniones o sentencias o resoluciones de manera independiente debido a que se han registrado casos donde algunos fallos han sido pues mal vistos de parte del gobierno y han sido estos jueces removidos. Ahora, en el caso puntual de El Salvador, hay un caso de un empresario en el rubro de seguridad de la empresa University Security Group. El empresario de nombre Jacob Fauster interpuso un proceso de rectificación y respuesta contra el Diario de Hoy, periódico de amplia circulación en El Salvador, y contra uno de sus periodistas, Jorge Beltrán. Ambos, el periódico y él, publicaron un reporte en enero de 2022 en el que se mencionaba al empresario Fauster, a partir del cual el empresario pues exigió una réplica. El Diario de Hoy publicó la réplica en algún momento. No contento con eso, el empresario Fauster exigió una segunda y una tercera réplica cuando la ley pues no contempla ese tipo de figuras. A pesar de la publicación que se hizo de la réplica en el Diario de Hoy, el empresario llegó a una instancia civil a interponer una demanda por 10 millones de dólares, 5 millones de dólares contra el Diario de Hoy y 5 millones contra el periodista Jorge Beltrán, y en el que exigía reparación por daño moral por esta publicación. Y bueno, lo grave es que la ley establece que no la reparación por daño moral no procede en caso que se haya ejercido el periodismo o la crítica periodística. Y nos consta como asociación de periodistas que el medio y el periodista buscaron en todo momento la versión de la empresa y la versión de la persona. Y termino también, bueno, con otro caso de la ley de rectificación y respuesta se ha usado en contra de la periodista ambiental Carolina Amaya y su medio Mala Hierba en El Salvador, que han publicado investigaciones de contaminación y destrucción ambiental relacionados a empresas donde los representantes son familia del presidente Bukele. Y bueno, el proceso de rectificación y respuesta que se ha seguido contra ellos no tiene sustento debido a que las publicaciones periodísticas están basadas en documentos oficiales y resoluciones judiciales. Y lo último, quiero decir sobre El Salvador, tiene que ver sobre el espionaje que está legalizado. Después del uso de Pegasus, que fue confirmado a través de distintos peritajes entre 2020 y 2021, el software Pegasus en El Salvador se siguió utilizando incluso contra funcionarios públicos, en este caso una funcionaria del sistema judicial de la Alta Suprema Corte de Justicia detectó el sistema en su teléfono. Y luego, pues la Asamblea aprobó leyes que hizo reformas que legalizan el espionaje discriminado contra ciudadanos. No hay los suficientes pesos y contrapesos. Es una ley ley de seguridad informática. Lo vamos a escribir mejor en la respuesta que enviamos por escrito. Y además, el régimen de excepción, con esto termino. El régimen de excepción que está vigente desde marzo de El Salvador anuló por completo la privacidad de las comunicaciones en todos los ciudadanos de la República. Y eso se mantiene vigente después de 2 años y no hay ningún control al respecto. Le cedo mi palabra al siguiente compañero. Muchas gracias. Eduardo Guerrero, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro en México. Quisiera referirme a lo que mencionaba y apuntaba muy bien el relator
Pedro Vaca, en torno a el impacto que tienen este tipo de discursos y narrativas también en organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la defensa de derechos humanos, reforzando, como mencionábamos en la intervención, que este tipo de mensajes, este tipo de ataques también se dirigen en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos. Destacamos acá el ejemplo, el más reciente, el caso de las y los compañeros de Enfopea en Argentina, el caso también que llega a niveles de criminalización por parte de las compañeras de Artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica, con una acción que inicia por parte de privados, pero que también es apoyada por agentes estatales, y el caso de organizaciones como el propio Centro PRO, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que en nuestro caso en México es utilizada la tribuna presidencial en las conferencias matutinas para emitir este tipo de mensajes, que además se realizan a partir de información falsa, que ha sido señalada así por parte de las organizaciones que hemos sido afectadas. Destacaría algunos elementos dentro de esta práctica de la estigmatización y los ataques en contra de organizaciones y defensoras, y es que por una parte no somos cualquier tipo de organizaciones las que somos señaladas. Es muy claro que esto se relaciona con el trabajo en temas o en casos específicos. En el caso del Centro PRO destaca el rol en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el caso Fray Bartolomé del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, su relación con la situación en Chiapas, que vive una situación crítica de derechos humanos. Es decir, hay una relación muy clara entre los posicionamientos y el trabajo y los ataques que recibimos. Un segundo elemento es quiénes son los actores que emiten este tipo de mensajes. Sobre todo son autoridades del más alto nivel, como hemos señalado, presidentes de la República, altos funcionarios y funcionarias. Y tercero, el elemento de que la información que se utiliza para emitir estos mensajes es información falsa y es información que basa de un prejuicio en contra de la labor. Nos preocupa que entonces este tipo de discursos afectan también no solo el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a defender derechos humanos. Y en este punto destacar la labor que está realizando ahora la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión al emitir este próximo informe sobre narrativas estigmatizantes y su impacto en la libertad de expresión, donde creemos que un diálogo más cercano entre la Secretaría, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, puede ayudar a contribuir desde la mirada latinoamericana en estos temas. Cedo la palabra. Muy buenos días. En torno, les habla Ángela Caro, coordinadora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa. Voy a retomar algunos de los puntos que ya mencionó Emanuel Vargas en torno a esas diferenciaciones entre críticas y estigmatizaciones. Consideramos que en el marco del sistema interamericano de derechos humanos existen estándares claros en torno a las obligaciones que tienen los y las funcionarios públicos al mundo momento de realizar el ejercicio de su libertad de expresión, pero creemos que en algunos casos, como particularmente el caso de Colombia, al cual me referiré, pues es claro que dicho el uso de calificativos estigmatizantes a periodistas, pues no respeta estos estándares libertad de expresión. Y frente a esto, creo que es importante mencionar que de manera particular en la visita en loco realizada por la Comisión en el mes de abril, pues evidenció que en Colombia existe un clima de hostilidad frente a y de debilitamiento del debate público, y que muchas veces este debilitamiento viene se viene agudizando mucho más por los pronunciamientos públicos que emiten funcionarios públicos. Durante las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro, de manera particular, ha emitido pronunciamientos que han sido de alto impacto en torno a algunas situaciones particulares de periodistas, utilizando calificativos como el de prensa Mossad, con el cual se hace es haciendo esa alusión a uno de los servicios de inteligencia israelí, posicionar a la prensa en una orilla política contraria a la de su gobierno, y esto teniendo pues unos impactos muy altos en temas de seguridad, precisamente para algunos periodistas pues que han sido críticos a su gestión, que han, frente a los cuales se ha utilizado dicho calificativo, y que como consecuencia de estas del uso de estos calificativos pues han sido víctimas de amenazas. Como lo mencionaba también Eduardo Guerrero, pues también en Colombia la estigmatización a organizaciones que defendemos libertad de prensa y de expresión en Colombia se ha visto
la última semana a través de los distintos calificativos que el presidente Gustavo Petro por medio tienen los funcionarios públicos cuando disienten de la información que publica la prensa. Creo que el caso de Colombia también es un buen ejemplo. En Colombia está regulado constitucionalmente el derecho a réplica y rectificación, y es el mecanismo constitucional al cual desde la Fundación para la Libertad de Prensa hemos llamado al presidente para que sea el mecanismo que utilice cuando haya disienta de las publicaciones que realizan los y las periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, es un mecanismo al cual los funcionarios públicos no acuden, sino que trasladan estas diferencias a través de señalamientos estigmatizantes dentro del discurso público. Y por último, me voy a referir también a una de las preguntas que se hacía en torno a el abordaje que se debería hacer desde distintas perspectivas a este tipo de agresiones y los impactos particulares que puede tener a mujeres periodistas. En Colombia, digamos que también tenemos un precedente a partir de la Corte Constitucional, donde se reconoce pues, que en efecto las mujeres periodistas están en una situación de desprotección mayor y de riesgo frente a este tipo de señalamientos que inician funcionarios públicos en sus redes sociales que van detonados de aguzar esa conversación pública, pero que en el caso de mujeres periodistas se ve mucho más específicamente relacionado con amenazas de violencias basadas en género o amenazas sexualizadas o que se extienden a sus núcleos familiares. Y en ese sentido, pues sí hemos identificado que es el uso de este tipo de señalamientos que estigmatizan a la prensa que vienen alentados por funcionarios públicos, terminan generando también en redes sociales una violencia que se agudiza mucho más en el caso de las mujeres periodistas y de las defensoras de derechos humanos, pues que también participan en el debate público. Thank you very much, representatives of civil society. So now we have some time. I think we have 20, how many minutes do we have? 13 minutes, I think, 13 minutes we have. And I want to use the opportunity of the 13 minutes to ask Special Rapporteur Pedro Vaca if he has any closing remarks he wishes to make. Muchas gracias, Presidenta. Creo que en el centro de la conversación está la tolerancia a la crítica de las autoridades y la voz de la sociedad civil, de la prensa, de las organizaciones que defienden los derechos humanos, y creo que es un llamamiento muy importante que nos hacen. En el fondo, y ahí retomo un informe de la Relatoría del año 2010, se habla de una ciudadanía deliberante, ¿no? Una ciudadanía que no tiene miedo a expresarse sobre los asuntos de interés público, y se habla también de unos poderes que no solo son tolerantes a la crítica, sino que responden a ella agregando información. Y creo que nos releva a la sociedad civil tres estrategias que son altamente perjudiciales para un ambiente de deliberación pública desinhibido, ¿no? El primero es que desde la voz pública se señale y se ponga una etiqueta, una categoría que fácilmente modula la percepción ciudadana de las personas, y pasamos en varios países de asumir a la prensa y el rol de las organizaciones de la sociedad civil como algo que contribuye al debate público, y muta a ser algo visto como algo perjudicial, algo que afecta un proyecto político de cambio, de transformación, y creo que eso termina afectando la capacidad de la sociedad de discernir por cuenta propia. La segunda tiene que ver con la vigilancia, y creo que esto está claramente delineado en el plan estratégico de la propia comisión, ¿no? El impacto que tiene el abuso y las facilidades que da la tecnología para espiar. Y en tercer lugar, un poco la expectativa que hay en el Estado de Derecho, particularmente en el Poder Judicial, que entre en resguardo de la libertad de expresión cuando los anteriores frenos y contrapesos han fallado. Y aquí creo que también hay acentos en algunos países. Presidenta, entiendo que hay algunas intervenciones de sociedad civil que quisieran compartirse. No sé si se pudiera dar algunos minutos para que pudieran cumplir las organizaciones de la sociedad civil con algunas de sus conclusiones. Oh, certainly. Can we give them 5 minutes to do that?
Thank you. Si puedo hablar, perfecto. Respecto a las preguntas de la comisionada Clark y el relator Pedro Vaca sobre temas de vigilancia, muy brevemente expanderemos después en las respuestas escritas, pero sí creemos que es muy importante puntualizar que, aunque no hay un marco jurídico en un país que sea modelo, sí hay muchas medidas que existen en muchas partes del mundo que pueden orientar medidas de control a la adquisición y el uso de sistemas de vigilancia. Sobre todo, marcos regulatorios que estén dirigidos a prevenir abusos, detectar los abusos y a remediar los abusos, incluyendo evitar que los abusos permanezcan en la impunidad. Porque aun cuando ha habido amplia documentación de abusos de medidas de vigilancia en América Latina, esto no se ha traducido ni en que dejen de suceder estos abusos, sino que vemos la proliferación de los mismos, ni que ninguno de estos casos conlleve a la atribución de responsabilidades a ninguna de las autoridades públicas o las empresas que participan en estas medidas de vigilancia. Y algunas de las medidas que puedo mencionar rápidamente pues incluyen la producción de registros sobre los equipos, los sistemas, los funcionarios públicos que utilizan estos sistemas, las operaciones específicas que generen un registro que pueda ser útil para prevenir, detectar y remediar abusos detectados. El control judicial es fundamental, el establecimiento de mecanismos independientes de supervisión, fiscalización y auditoría, el derecho de notificación de las personas afectadas de ser notificadas en algún momento de que fueron objeto de medidas de vigilancia, son algunas medidas, dentro de muchas más que aportaremos puntualmente, que están orientadas justamente a hacer que el uso de tecnologías para cuestiones de seguridad o inteligencia sea verificable su buen uso, no lo contrario, que como sucede ahora, en donde es prácticamente una garantía de impunidad por el abuso de las medidas de vigilancia. Además de líneas rojas respecto de ciertas medidas de vigilancia que por ser medidas de vigilancia masiva o por ser medidas de vigilancia que no permiten esa fiscalización y verificación, simplemente deben ser consideradas como incompatibles con un régimen democrático y de protección de derechos humanos. Doy la palabra a mi colega Priscila Ruiz. Sí, respecto a las preguntas que hizo la comisionada Pochak y también el comisionado Bernal sobre responsabilidad de intermediarios, una de las cuestiones es que podamos diferenciar que la responsabilidad de intermediarios se basa en un sistema judicial como el estadounidense respecto a una sección específica que se llama el 230. Entonces, aquí prácticamente lo que se hace es la inmunidad de estas grandes plataformas que no necesariamente tienen que adherirse a los estándares de libertad de expresión, sino que adherirse a los estándares de la legislación norteamericana en este caso. Sobre todo, la responsabilidad de intermediarios va dirigido hacia cuestiones muy temáticas, por ejemplo, los derechos de autor y lo que es el comercio digital. Estos son dos categorías en los cuales aquí a las plataformas se les tiene la responsabilidad de remover contenido que vaya en contra, digamos, de estas dos principales temáticas. Sin embargo, estas plataformas de redes sociales, que son las que prioritariamente se rigen dentro de esta infraestructura digital, lo que hacen es regirse bajo sus propios lineamientos o términos de servicios o normativas comunitarias, donde no tampoco se rigen bajo estos estándares o saben cuáles son, digamos, los discursos protegidos en materia de libertad de expresión, sino que simplemente uno de los objetivos o naturalezas de estas, digamos, de estas plataformas es preservar la conversación y el diálogo. Y sin embargo, sabemos que han puesto ciertas cuestiones relacionadas con intervenir respectivamente para discursos. Sin embargo, estos son, digamos, un punto aparte, a diferencia de la obligatoriedad que tienen los estados en materia de discursos estigmatizantes dentro de las redes sociales, que tienen una obligación de prevención y de educación. Y sobre todo tener esta idea de que, bajo qué estándares se está dando, y sobre todo no tratar de replicar y utilizar esta herramienta potencializadora para diseminar estos tipos de discursos estigmatizantes en contra de defensores, periodistas, activistas, incluso organismos de la sociedad civil.
No existe por tal una política pública relacionada a la prevención ni tampoco la educación por parte del Estado. Este ha sido omiso en ese sentido y al contrario se ha replicado muchas cuestiones relacionadas a restringir o inhibir la libertad de expresión. Muchas gracias. Are there any other comments? If not, Special Rapporteur Vaclav, is there anything, anyone else? If not, I will close the session. Yes, so thank you very much, the 19 organizations. Is it 19 or 23? I forget now. How many organizations requested this hearing? 25. Manuel, how much many? 25. Thank you to the, I think I was thinking of Article 19. Thank you very much to the 25 organizations who requested this hearing. As you know, and I'm a little fuzzy on numbers right now, but I believe it was in 1990, Special Rapporteur Vaclav, that the rapporteurship started. Is it 1998? What year? Yes, 1998. Yeah. So this was the first special rapporteurship for the commission, and it gives you an idea how central for the commission is the protection of freedom of thought and expression, Article 13 of the American Convention. The rapporteurship is very, very active in monitoring and really does that in a way which is, I think, characterized by integrity and free of political bias, as is the entire commission. That's how the commission approaches its work. The special rapporteurship is attentive, issues press releases in collaboration with the commission, and generally also extends technical cooperation to member states so that they can understand what their obligations are. And also has been developing thinking and standards on the evolving technological world as it affects freedom of thought and expression. So to say, for the commission, the work of journalists and human rights defenders is fundamental to the rule of law, to democracy, to human rights. And we never, or our attention never strays away from the centrality of this freedom. Of course, freedom of expression, as we continuously have a discussion within the commission, freedom of expression is not unfettered. It's not an unfettered and absolute right. But the circumstances under which it can be constrained and should be restrained are very, very restricted. And it's well set out in Article 13 as well. And so the ways in which you have outlined that journalists are experiencing in some countries restrictions, we've paid close attention to that. The hostile rhetoric, and that hostility is very much also associated with harassment and violence. We're attentive to the surveillance and the use of technology and the ways in which we understand now, but many ways in which we may not understand but are ahead of us. And we have to be thinking ahead to identify what those threats and those risks are. And then the whole use of the criminal law as a tool of censorship and silencing of journalists. We thank you for your recommendations, which a special rapporteur would pay close attention to. We will continue, of course, to pronounce on the importance of protecting the rights, freedom of expression, the right to defend human rights. I'm very intrigued with the idea of a development of a model protocol that sort of elaborates the obligations. How do you effect that freedom of expression and thought? What kind of guidance do you give state authorities, particularly in relation to the digital world? That's an interesting idea, which I think needs to be further developed as a concept. The prioritization of pending cases of admissibility and merit reports, well, we do have prioritization policy, but we do understand what you're saying here, the consolidation of standards in a time where those standards need to be very clear. You've asked us to advance a report on the effects of surveillance tools, and finally, to prepare a report on strategic lawsuits against public participation as a threat to freedom of expression. I'm not sure, Special Rapporteur Vaclav, that is for us to do, that last one, but it's certainly an interesting idea. It may be something for university, I'm not sure, but that's just my initial thought on recommendation number 5.
I want to thank you all for participating and asking us for this hearing. And as I say, we will be sharing your submissions to the entire plenary because I think it's deserving of that. And it has given us a lot of things to think about just to improve our own effectiveness in monitoring and responding to threats to freedom of expression. And so with that, I believe we have to take a picture. Is that what you've been telling me, Tanya, on the WhatsApp? All right. Yes. Yes, so we have to take a picture. If you don't mind, those of you who don't want to take a picture, you can just, you can leave the, if you can turn off your camera, but if you don't mind, we'd like to take a picture. Camila, are you doing it? Maria Camila, are you doing it? You tell us when to. Our president is Mariela. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Efectivamente, procederemos a tomar una fotografía grupal. Quienes deseen participar, por favor, mantengan sus cámaras encendidas. Vamos a realizar la captura de pantalla a la cuenta de 3, 2, 1. Muy bien, muchas gracias. Thank Buenas you. Tardes, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. 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 Muchas gracias, hasta luego.